Hola, las repercusiones orales o en el macizo óseo facial de las enfermedades de las vías aéreas respiratorias superiores son muy importantes de detectar. Ese es el tema del programa del día de hoy, donde tenemos como invitada especial a una especialista en odontopediatría. Ella es la doctora Elizabeth, o bueno, mejor la conocemos como Patty Reyes. Y bueno, te queremos dar la bienvenida, doctora. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Y queremos platicar acerca de este tema, que sabemos que tú hiciste una investigación para obtener tu maestría en odontopediatría, ¿verdad? Entonces, quisiera saber, ¿qué enfermedades son las más comunes en tu consulta odontopediátrica? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar hoy con ustedes. La mayoría de las enfermedades bucodentales que podemos encontrar dentro de la consulta odontopediátrica, pues más que nada está relacionada con las vías aéreas superiores y las maloclusiones. Sabemos que las maloclusiones son el tercer problema odontológico de atención según la OMS. ¿Sí? Sí, que es la Organización Mundial de la Salud, así, ¿verdad? Es. Ajá. Otro problema son las caries, por ejemplo, sí. Y las enfermedades de los tejidos de soporte, que son los problemas periodontales de las encías y todo esto, ¿verdad? Sí. Uh-huh. La mayoría de los problemas pues tiene que ver con la falta de cuidado y algunas veces pues están relacionadas con alergias, con enfermedades respiratorias superiores, como ya lo mencionábamos. Creo que teníamos algunas imágenes, sí. Doctora, a ver si nos podemos apoyar. Perfecto, mira, entonces, aquí hablando de las uh-huh. maloclusiones, aquí estás precisamente mostrando algunos pacientitos, me imagino, de tu consulta, ¿verdad? Así es, tenemos mordidas abiertas, mordidas cruzadas y pues distoclusiones. ¿Se podrá clase comprimir 2. Un poquito la transparencia, por favor? A ver si se puede un poquito hacer más chiquita. O bueno, entonces, prácticamente son mordidas cruzadas, clases 2, clases 3, que son básicamente mordidas invertidas. Así es. Y pues estos problemas tienen o radican sus principios, vaya, en algunos... pues problemas genéticos, funcionales, dentoalveolares y de bases óseas. Ok. Así es. Y bueno, ¿qué otros problemas también tenemos? Creo que habíamos visto ahí otras transparencias, la 2 y la 3, a ver si nos las pueden pasar. Están un poquito elongadas, pero a ver si la imagen 2 es... mira, aquí están las enfermedades de las vías uh-huh. aéreas superiores, ¿verdad? Pues sí, todas estas abarcan lo que podemos ver ahí, que son los senos frontales, la cavidad nasal, la cavidad oral, la faringe, ¿sí? La posición de la lengua. Pues es muy común ver esto en los niños. Cuando pasa de ser algo común a algo excesivo, pues podemos tener algunos trastornos, ¿no? Okay. Como mordida abierta, Es pues decir, las repercusiones en huesos y en boca. Lo que pasa es que sabes que cuando las personas respiramos por la boca, lo que uh-huh. sucede es que la lengua no se acostumbra a colocarse en una correcta posición. Y desde chiquitos entonces nos van deformando la cara. Y es importante que poderlos detectar oportunamente. Y qué bueno que hiciste tú este estudio acerca de lo que es la inflamación a amigdalina o de las tonsilas o de las amígdalas para uh-huh. que poder ver cómo van a poder afectar. ¿Cómo se dan estas alteraciones, doctora? Pues estas alteraciones las podemos nosotros de alguna manera identificar, ¿sí? Por ejemplo, en las fascias, uh-huh. las ojeras, la mordida abierta, el agrandamiento de algunos de las amígdalas, de las adenoides en este caso, la hipertrofia. Ajá. Bueno, sabemos que la oclusión, como viene en la imagen, pues tiene que ver no solamente cómo es la mordida, ¿no? Sino que intervienen los músculos de la cara, la articulación, los huesos, la lengua. Y todos van ahí pues envueltos en todo un funcionamiento, ¿verdad? Para que se realice el acto de poder respirar correctamente.
Así es. Ya cuando se altera, pues entonces también se va a alterar la forma, el tamaño y la disposición de las estructuras de toda la carita de nuestros pacientes, ¿verdad? Sí. Habíamos traído unas imágenes, si nos pueden pasar la siguiente imagen, por favor. Y en esta se veían, creo que las amígdalas, ¿verdad? Mira, aquí está la... Sí, pues bueno, las adenoides están un poquito en la parte más superior y las amígdalas también pues las conocemos como anginas, ¿no? Comúnmente. Y lo normal es que no se alcancen a apreciar fácilmente en la cavidad. Cuando tienen alguna inflamación, que uh-huh. pues es la amigdalitis, pasa, puede ser bacteriana o viral. Entonces, pues aquí va a haber algunas diferencias. Por ejemplo, cuando es bacteriana, pues tenemos ahí una capa blanquecina, amarillenta, algunos puntitos, ¿sí? Que nos pueden ayudar a identificar de qué tipo es. Y lo normal es que los niños se enfermen 5 o 6 veces en el año de, pues, de este tipo. Y ya cuando es más excesivo o nosotros lo podemos ver durante la consulta, pues es cuando empezamos a hacer todo la historia clínica, ver realmente qué tipo de problemas se van aunando a todo esto para poder darle pues, la solución adecuada. ¿Sabes qué? Es muy importante que menciones esto porque luego hay niños que son muy enfermizos. Entonces, estos niños que se van enfermando demasiado de sus vías respiratorias, entonces hay que precisamente hacerles estos estudios para en determinado momento también poder tener una interacción con el otorrinolaringólogo para ver si es necesario poder extirpar este tejido linfático. ¿Por qué? Porque de otra manera, pues entonces va a repercutir en el desarrollo de los huesos, de la cara y en la musculatura también, ¿verdad? Así es. También tiene repercusiones, pues, de atención, ya que, pues, si no hay la debida oxigenación, pues, tenemos igual algunos pacientes que son, se cansan más rápido, tienen algunas fallas ahí en lo que viene siendo su desempeño escolar y, pues, todo esto afecta de manera, pues, integral la calidad de nuestros pacientes, ¿no? Claro, luego si no nos damos cuenta, pues qué complicado, ¿verdad?, para los papás y qué triste, ¿verdad?, porque se puede prevenir si nosotros estamos atentos a estos problemas, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, y hablando de los problemas amigdalinos, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan a nivel de las amígdalas o de las anginas? Bueno, pues como mencionábamos, puede ser algo estacional o algo crónico. Entonces, el estacional se puede ver alergias, alguna enfermedad de ese tipo y podemos pues, tener ahí una variación un poquito de cómo es el tamaño, ¿no? La hipertrofia adenoamigdalina, en este caso, pues se considera en diferentes porcentajes, ¿no? Ah, ok. ¿No traías una imagen? A ver si... Sí, ¿dónde está la clasificación? Creo que es otra. Sí, aquí ahí está, es. Hipertrofia adenoamigdalina, ¿no? Está sí. Lo que viene siendo lo normal, sí. Que es que no se vea o que vaya hasta un 25% de lo que viene siendo la cavidad oral. También está algo leve, que va de 25 a un 50%, y ya moderado, pues puede ser del 50 al 75%, cuando ya es muy difícil de ver, digamos, el fondo de la faringe, o que ya no se percibe ni siquiera pues, lo que conocemos como la úvula o la campanilla, pues ya es ya severo, ¿no? Ya cuando está morado el paciente que no puede respirar. Que no puede respirar, sí. Bueno, ¿y cómo es la atención para este tipo de pacientes? Ok, bueno, pues llegan primero que nada al consultorio. Casualmente traen otro tipo de problemas y nosotros pues ahí lo podemos diagnosticar de manera temprana. Se hace su historia clínica pues completa, se les da las indicaciones preventivas, todo lo del cuidado de higiene bucal, se hace su exploración física extraoral e intraoral, se toman radiografías, se toman fotografías. Algunas de estas radiografías, pues nosotros los enviamos a los papás para que puedan tomarlas en otro lugar, donde son, pues, la panorámica, donde, pues, observamos todos los dientes, la lateral de cráneo, que, pues, aquí podemos observar el tipo de crecimiento que tienen, cómo están los huesos,
y pues muchas otras características que nos pueden ayudar a nosotros a determinar si este paciente requiere o no requiere este cierto tipo de atención, como los tratamientos de ortopedia, ¿no? Y pues hacemos las medidas correspondientes para determinar qué tipo de aparato o de tratamiento se le va a dar. Okay. De vital importancia pues tener todos los datos de diagnóstico para poder nosotros pues hacerles ver a los papás la importancia de la atención, ¿no? Es muy importante tomar conciencia y, como tú dices, muchas veces los pacientes no llegan con esa intención, llegan a lo mejor a una revisión o por alguna muelita en específico. Uh-huh, exacto. Y al momento que tú los revisas, pues hacerles, o sea, aquí hay un punto de atención que tienen que tomar uh-huh. ustedes conciencia, que el niño, bueno, trae las amígdalas crecidas, están grandes, de tamaño, cómo es su respiración, y pues para esto es muy importante también tomar la historia clínica que nos llenen a nosotros y hacer un cuestionario, como bien lo mencionaste, uh-huh. y poder nosotros tener esta, pues, este servicio. Para eso tenemos a la doctora Reyes, especialista en odontopediatría, quien nos estaba explicando que se requiere, o bueno, quisiéramos que nos explicara qué se requiere para el tratamiento de estos pacientes una vez que ya los detectamos. Bueno, pues entonces se toma todo lo que podemos realizar en el consultorio, se realizan unos modelos de estudio y otros de trabajo, y para esto pues se mandan al laboratorio para confeccionar el aparato adecuado. Okay. Los aparatos pueden ser fijos o removibles, como vemos en la pantalla. La primera es un HAS con una máscara de protracción. Ahí utilizamos déjame fuerzas explico externas. Al público, el HAS, para la gente que nos está viendo, es un aparato que utilizamos los odontopediatras, los ortodoncistas también, que hacemos aparatología funcional, uh-huh. colocamos aparatos ortopédicos, y es un expansor creado por una persona de apellido Haas, y entonces por eso nosotros le llamamos, es un aparato Haas, en referencia al doctor que lo ideó, que es básicamente un aparato que lleva acrílico y tiene en el centro un aparato de expansión que va abriéndose constantemente. Entonces, bueno, se coloca sí. este aparato uh-huh. de expansión tipo Haas. Con la máscara, estábamos viendo la imagen, por favor, ¿ok? Sí, ahí tiene un tornillito, como usted lo mencionó, para poder ir abriendo este espacio. Y también contamos con los aparatos inferiores, para también que sean removibles. Entonces, pues esto les puede ayudar a los pacientes, dependiendo obviamente del uso que le den al aparato. Ok. Y nosotros también como ortodoncistas utilizamos este tipo de aparatos, sobre todo en clase 3, donde la mordida es invertida. Y obviamente es un aparato muy noble, es un aparato extraoral, ¿verdad? Porque como tú mencionaste, uh-huh. hay algunos que son intraorales, otros extraorales. Exacto. Y unos son fijos y otros removibles. Este obviamente lleva una parte fija, que es el HAS. Bueno, el HAS puede ser fijo o removible, pero para que tenga una función en cuanto a máscara debe de ser fijo. Y lleva una parte extraoral, que es la máscara, este aparato que sirve para poder hacer la protracción del tercio medio y poder adelantar y descruzar la mordida anterior, ¿verdad? Así es. Esto es uno de los algunos aparatos que se utilizan en ortopedia para poder uh-huh. Disminuir las alteraciones que tuvieron repercusión dado a las enfermedades de las vías aéreas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera ayudan estos tratamientos de ortopedia en el funcionamiento, en la fisionomía de nuestros pacientes? Pues nosotros podemos de alguna manera guiar el crecimiento y el desarrollo de estos pacientes mediante el aumento de estos espacios, ¿no? Que se ven de alguna manera alterados por el crecimiento. Precisamente el octágono de la prioridad funcional que vemos ahí en la pantalla, pues podemos observar que todas las estructuras están conectadas. Es la faringe, la cabeza, el cuello, la lengua, el hueso yoides, la mandíbula, la articulación y pues también las vértebras cervicales. Todos estos funcionan como un reloj, ¿no? Esto quiere decir que si alguno de estos órganos tiene la falta de crecimiento o toma otra adaptación, pues va a repercutir en todos los demás. Y bueno, pues es muy importante tomar en cuenta todas estas condiciones y ver también cómo van a funcionar estos aparatos. ¿Cuál es el funcionamiento de los aparatos en los pacientes infantiles? En el caso de los pacientes que tienen disminución de estos espacios, pues no los van a aumentar, ¿no? Se da el ancho intermolar,
uh-huh. Va a aumentarse y la profundidad del paladar va a disminuir, lo que también nos va a ayudar a, de alguna manera, hacer los cambios en algunas de las vértebras cervicales y pues puede llegar a disminuir la hipertrofia, de alguna manera. ¿Sí? Teníamos, mira, precisamente estas imágenes. Y sí. Bueno, pues la verdad es de que estas vías aéreas, yo le llamo permeabilidad de las vías aéreas, que es la capacidad que tiene para dejar pasar el aire a través de esos espacios. Y entonces, aquí, como tú dices, el esquema de los modelitos de los dientes, el modelito es, se hace más ancho, ¿verdad? Aumenta la permeabilidad porque deja pasar más el flujo del aire. Y esta profundidad palatina, que pues en realidad el paladar es el techo de la boca y el piso de la nariz. Entonces sí. Comparte la nariz y la boca la misma estructura que son los huesos palatinos y cuando están así como que muy estrecho la forma de la arcada de los dientes, entonces se hace muy profundo, ¿verdad? Sí, también se puede dar por algunos hábitos como de chuparse el dedo, del uso del biberón, el chupón. Y pues todo esto nos llega a afectar de alguna manera las estructuras que se encuentran en boca. Muy bien. Y haces alguna serie de mediciones sobre estas radiografías en cuanto a la permeabilidad, ¿verdad? Ves la distancia, el tamaño en todo este tipo de pacientes, ¿verdad? Sí, claro que pues como mencionábamos, también es muy importante tener la opinión del otorrinolaringólogo, que pues es el especialista en oídos, nariz y garganta, para saber y determinar qué tipo de tratamiento va a llevar. En la pantalla podemos observar pues unas radiografías de una paciente donde se ve ahí un poquito pues el crecimiento y el aumento de la permeabilidad de las vías aéreas. Es la zona que pues vendría siendo como la garganta, un poquito oscuro se ve y delgado en la primera fotografía y parte de la segunda pues podemos observar ahí cómo hay un aumento de esta zona y la rectificación de la columna, ¿no? Lo importante aquí es que aunque está recortada la imagen, doctora, sí. Se ve perfectamente lo que es la permeabilidad de la vía aérea, que es lo que nos interesa en este caso. ¿Y cuál es la permeabilidad? Sí. Pues básicamente atrás de la mandíbula, antes de lo que son las vértebras, en ese espacio que va bajando, porque también comparte, se une lo que es la cavidad bucal con la cavidad nasal, y en esa parte se ve cómo van bajando y entonces se mide de derecha a izquierda o en sentido antero-posterior, cuál es el espacio para calcular el diámetro, para, como digamos, el tubito por donde va a pasar, obviamente no nada más la comida, sino también, o sea, estamos hablando de las vías aéreas, o sea, lo que es el aire, y entonces se ve, y a esto le llamamos permeabilidad de vías aéreas. Entonces, la doctora aquí lo que se refiere básicamente es con esta aparatología funcional, el chiste es que tratamos de abrir y hacer más, más amplio este espacio, ¿cierto? Sí, así okay, es. ¿No? Dime una cosa, ¿cuáles son? Esto es uno de los principales beneficios, me imagino yo, ¿verdad? De los aparatos, claro. Pero los pacientes que son niños, pues a veces no te van a preguntar directamente, sin embargo, los papás siempre tienen dudas. ¿Cuáles son las principales dudas con respecto a este tipo de tratamientos? Pues la mayoría de los papás nos llegan a preguntar la edad adecuada para iniciar estos tipos de tratamiento. Y pues yo les indico que si de alguna manera, no sé, el niño tiene 3 años y ya está presentando este tipo de problemas, pues es el momento adecuado para hacer algo y poder pues revertir estas alteraciones. Además de la edad, pues nos llegan a preguntar mucho sobre si es dolor, si tienen molestia o es incómodo y pues la verdad, la mayoría de los aparatos sabemos que toman unos días el adaptarse, entre más temprano sea, pues es mejor. El cuidado, la dieta, la higiene, qué tipo de alimentos pueden tomar, qué no pueden comer y pues ahí tratamos de evitar un poquito lo que son los chiclosos y algunas pues alimentos duros que se puedan ahí quedar atorados. La higiene pues debe ser oral, estricta, perdón, y pues muchas veces tener el cuidado de seguir las citas, ¿no? De control para poderles dar seguimiento y que vean ellos la evolución de sus pacientes. Y bueno, ¿de qué depende entonces el éxito? Ahorita tú dijiste de estar pendiente de sus citas. Así Yo es. Me imagino que una de ellas, que es muy importante, es el seguimiento, ¿verdad? Sí, claro, y además pues obviamente de qué tanto sea el uso del aparato
y de la cooperación de los papás, los pacientes y pues esto, que se le dé la atención adecuada, ¿no? Es que este tipo de aparatos normalmente tienen una aplicación de fuerzas muy específica, donde se van incrementando poco a poco y luego esta aplicación de fuerzas también va muy relacionado con el tiempo de uso. Entonces hay reglas neumotécnicas, como por ejemplo en el caso de la máscara facial, que es uno de los aparatos que presentaste, doctora, donde se dice que se debe de usar 16 onzas o una libra de presión de cada lado y 16 horas en determinado momento. Pero bueno, este es un tema muy interesante, ya se nos fue el tiempo y nos vamos a ver próximamente en una emisión más de su programa Odontología para Todos. Hasta la próxima.